soy Pita López Santana y a continuación les vamos a dar la siguiente información. El presidente municipal de Tejupilco, Lino García Gama, reinauguró las oficinas del Registro Civil Tejupilco. Todas y todos los que están aquí presentes, me es muy grato este día darle a usted, ingeniero Lino, señor presidente, la más cordial bienvenida a este evento que tuvieron a bien autorizarnos a hacer para que nos haga entrega oficial o simbólica de nuestras nuevas instalaciones que ya tenemos algunos meses presumiéndolas y dando servicio en ellas. Y bien, pues así también, agradezco a los señores regidores, a la regidora Santita, al maestro, a los compañeros, al director de administración que nos acompaña aquí este día tan importante para nosotros, todo el personal del Registro Civil, ¿verdad, compañeras? Estamos muy contentas, ingeniero, manifestarle a nombre de mis compañeras que estamos muy contentas trabajando ya aquí en nuestras nuevas instalaciones, muy bien distribuido ya el trabajo, la atención al público, estamos muy bien equipados. Yo le hacía un comentario al ingeniero el otro día que tengo ya casi 30 años trabajando en Registro Civil y es la primera administración que ha puesto sus ojos en el Registro Civil, que se ha mejorado. Estábamos todos amontonados en aquella oficina, atendíamos por la puerta, ahí se amontonaba la gente, todo parecía enjambre, pero pues bueno, tocábamos la atención. Aquí ya estamos bien distribuidos, bien equipados, hecho que agradecemos muchísimo, yo creo que queda para la historia de nuestro Tejupilco. Pues sean todos bienvenidos aquí en Registro Civil, estamos en la mejor disposición de atenderles en cualquier momento que lo necesiten. Muchas gracias. El día de hoy acudimos aquí para hacer, como lo decía la señora Licarda, entrega formal de estas nuevas instalaciones, esta reestructuración que se hizo para con el Registro Civil. Ya hacía mucha falta, como usted lo acaba de mencionar, hacía mucha falta. Tejupilco es un municipio muy grande. Para que tengamos una idea, son alrededor de 1.800 registros al año, ¿sí? En lo que va de este año ya rebasa los 1.200, ¿sí? En lo que va del año, más lo que se dé de aquí a octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? Y bueno, pues matrimonios, pues tenemos, me pasan por ahí el dato, que van 217, ¿sí? En lo que va del año. De 320, es triste hablar de este tema, pero bueno, 320 defunciones y que se le tienen que dar seguimiento a divorcios, que ojalá y no se dieran muchos, ¿sí? Ya van 70, ¿sí? Y van más de 20.000 certificaciones de diferente naturaleza que se han llevado a cabo. Son solamente 11 personas que laboran, que integran el equipo de Registro Civil, pero ahora bien organizaditas. Veo que tienen un área muy muy puntual para atender lo que son matrimonios, un área muy para atender puntualmente lo que son registros de nacimiento, otra para defunciones, otra para certificaciones, y bueno, creo que entre otras actividades que llegan a realizarse aquí. Creo que es la única oficialía de la zona
que trabaja ya de manera digital en lo que es el registro civil. Y esto, pues yo creo que es digno de reconocer ese trabajo también. Yo quiero aquí decirlo, porque se vale decirlo, ¿sí? Señora Ricarda, yo le agradezco mucho. Yo aprendí varias cosas del registro civil de usted. Fui secretario del ayuntamiento la primera ocasión y me acuerdo que llevábamos estos servicios a Lubianos, a Bejucos, a otras partes del municipio. Y bueno, pues en la vida nunca terminamos de aprender. Y yo bien preguntón, ¿sí? No se me quita lo preguntón. Le preguntaba varias cosas ahí a la señora Ricarda en ese entonces, hace más de 15 años. Y recuerdo que me ilustraba en muchos temas. En muchos temas, la verdad, todos aprendemos de todos también en el contexto laboral. Y yo creo que eso hay que recordarlo, hay que reconocerlo. Hay que ser gratos en ese sentido. Mi reconocimiento a su trabajo que ha venido haciendo, mi reconocimiento a todo el trabajo que han venido haciendo el equipo, ¿sí? Y les pido a ustedes lo que siempre les he dicho, sigan con ese sentido, ese estilo de trabajo, ¿sí? De atención para con toda la población, ¿sí? Que para eso estamos como servidores públicos y creo que lo están haciendo bien, ¿sí? Tiene un gran equipo aquí, señora Ricarda, y yo creo que vale la pena reconocer y decirlo también ese trabajo que van haciendo ustedes y pedirles que no bajemos la guardia. Algunos somos servidores públicos de confianza, otros son sindicalizados. Yo les pido que no bajemos la guardia, sea cual sea la modalidad de servidor público que desempeñemos. Seamos de confianza o seamos sindicalizados, nuestra obligación es desempeñar y ejercer puntualmente la encomienda, ¿sí?, que tenemos asignada cada uno. De esa manera estaremos trascendiendo. Tejupilco ya merecía una oficina de esta naturaleza. Aquí donde estaba, en ese espacio tan reducido, por un lado, yo estoy seguro que sufrían ustedes como equipo de trabajo. El riesgo, yo recuerdo que veía la estantería, cómo estaba de frágil, de riesgosa. Sufrían ustedes como servidores públicos, pero también sufrían la sociedad, la población que se acercaba a hacer algún trámite, ¿sí? Se estresaban ellos, se estresaban ustedes, y ahora la situación es muy distinta. Yo aquí quiero agradecer el respaldo que he tenido de mis compañeras y compañeros del Cabildo. Gracias, profesor Pepe, gracias, Santita, para hacer, pues ahora sí, un registro civil, una estancia del registro civil más digna de Tejupilco. Tejupilco, lo he dicho y lo seguiré diciendo, tenemos más de 100,000 habitantes aquí en el municipio y cada día la demanda en servicios es mayor, y creo que de esta manera le podemos dar servicio con más puntualidad, con más sentido humano a toda la gente, ¿sí? Pues esas son... A la de tres. Bien, pues, siendo las 11 horas con 25 minutos del día, con 25 minutos del día 5 de octubre del 2018, hacemos entrega formal de estas nuevas instalaciones del registro civil, que sea para bien de toda la sociedad que acuda a realizar aquí sus trámites. Felicidades y enhorabuena. Ahora sí, a la de tres. Una, dos, tres. ¡A la bimbomba! ¡Brinda!
presidente municipal de Tejupilco, Lino García Gama, inauguró y entregó una techumbre en el Hospital General de Tejupilco. A continuación, nuestra delegada de la colonia, Arsenia, nos dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, vecinos de aquí de la colonia Hidalgo. Ingeniero Lino, buenas tardes. Aquí presentes, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida aquí y agradecerle a la vez el techo que nos apoyó para el beneficio de todos estos ciudadanos. Se le agradece, al igual que los presentes, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para nosotros un honor recibirlo, señor ingeniero, a nombre del personal del hospital. Como lo comentaba el ingeniero Humberto, nos damos cuenta de las carencias que pasa la gente aquí. Y de verdad era muy, muy triste ver que la gente, no solamente en época de lluvia, sino también en época de calor, no tenían dónde pasar el día y pasar la noche. De verdad le agradecemos mucho el apoyo. Gracias por siempre tener en cuenta el hospital. Y pues no quiero pasar por alto el apoyo que recibimos por parte de usted para la rehabilitación de lo que es el registro del drenaje en la parte interior del hospital y la rampa de la entrada de las ambulancias. De verdad, muchísimas gracias. Sabemos de su compromiso y le agradecemos enormemente. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, primero, antes que nada, darles las gracias por el compromiso que tiene dentro de la institución de salud. Y bueno, esto se ve reflejado en que participan todos los municipios del Estado de México en un municipio saludable. Y afortunadamente, o desafortunadamente, desde el punto que se vea, solamente en la jurisdicción de Tejupilco se fueron dos municipios los que lograron este compromiso, que fue Tejupilco y Temascaltepec. No cabe mencionar más que bueno, se ve el apoyo de que tienen un gran compromiso y que sí se está tomando una parte importante de salud en su gobierno. Entonces, por lo tanto, usted se ha hecho acreedor a un reconocimiento que dice que es un municipio saludable, donde está certificado como municipio saludable. Personas que se encuentran aquí presentes, familiares de algunos pacientes que están aquí internos, seguramente. Muchísimas gracias también al resto del personal de la jurisdicción de salud, con mucho gusto. Y bueno, yo quiero comentarles, ya lo decía el ingeniero Humberto, era muy triste ver a los familiares de los pacientes. El sufrimiento con las inclemencias del tiempo. Cuando hace calor, porque hace calor, ¿sí? Cuando hace frío, aunque no nos abriga del todo, pero el techo nos protege, ¿sí? Y en las lluvias, pues ni se diga, nos ayuden mucho. Y se los digo porque, permítanme mencionarlo, yo personalmente he sido paciente de aquí, de este hospital. No muchas veces, pero sí he estado aquí. Aquí he tenido algunos familiares directos. Y me tocó vivir, dormir, ahí en un cartón. ¿Sí? En un cartón bajo las inclemencias del tiempo. Y ahora aquí, ustedes, ojalá y no estuvieran, que no fuera necesario. Pero esto no lo podemos predecir, no sabemos cuándo nos vamos a enfermar. Sí, si así fuera, pues lo programábamos también, ¿verdad? Nos programábamos, pero no lo sabemos, es una situación incierta. Y la verdad, mi reconocimiento, mi agradecimiento también
a esta gran institución, a este hospital general. Yo sé que hay veces que las enfermeras, los enfermeros, los médicos quieren hacer su labor y a veces no tienen los recursos a la mano. Y a veces como pacientes o como familiares de los pacientes, muchas de las veces, por la misma desesperación, quiero pensar, nos manifestamos que nos están mal atendiendo. No. Yo creo que también, así como el profesor se dedica, debe dedicarse a dar lo mejor para con los niños, para con los jóvenes, la enfermera, el enfermero, la doctora, el doctor, dan su corazón en la atención a lo más preciado que tenemos como seres humanos, que es la salud. De verdad, mi reconocimiento a todo el personal médico por esa gran labor tan noble que desempeñan día con día en sus pacientes. Y felicitar a todos los familiares, los presentes y los ausentes. No sabemos qué día vayamos a hacer uso de esta techumbre, ¿sí? No sabemos qué día vayamos a acudir a urgencias, a internarnos incluso aquí, en esta gran institución que es el Hospital General, y respaldada desde luego por la jurisdicción. Aquí han aterrizado recursos, y esta no es la excepción, esta obra pequeña pero muy útil de la Federación, de nuestro Presidente de la República, también del Gobierno del Estado, ¿sí?, del licenciado Alfredo del Mazo Maza. ¿Por qué son los recursos que llegan? Comentaba hace un momento con la doctora Elizabeth de los problemas que tenemos y que no escapamos a esos riesgos, hay que decirlo. No se puede ocultar las presencias o la presencia de dengue o de Zika o chikungunya. Estamos en una región donde llueve mucho en una cierta época del año, se concentra un alto grado de humedad relativa ambiental, y las temperaturas que tenemos en la región favorecen en mucho la proliferación de ese famoso mosquito nefasto para la salud. El año pasado fue un año muy complicado, lo comentábamos con la doctora hace un momento. Este año creo que la cifra de incidencia... Bueno, pues, siendo las 12 horas con 40 minutos del día 25 de septiembre del año 2018, hacemos entrega de esta obra, de esta techumbre, que es beneficio para, sobre todo para los pacientes, perdón, para los familiares de los pacientes que acuden a este Hospital General, de todos los municipios de la región sur del estado, los que están fuera de la región, incluyendo a municipios de los vecinos estados de Guerrero, Michoacán. Que sea para bien de todo Tecupilco, de toda la sociedad, de toda la región, ¿sí?, del sur del estado de México. Felicidades y enhorabuena. A la de tres. Una, dos, tres. Muy bien. En redes sociales, el presidente municipal electo de Tejupilco,
Anthony Domínguez Vargas, acompañado por los presidentes municipales electos de Amanalco y Temascaltepec, dieron a conocer que hoy se iniciará un censo en la región para detectar las problemáticas de la población. Buenos días, amigas y amigos, estamos aquí con los servidores de la nación, personas y líderes luchadores por lograr un cambio en el sur del estado, de diferentes municipios de este distrito. Quiero agradecer la presencia a la presidenta municipal de Amanalco, Emma Colín, al presidente electo de Temascaltepec, Eric, además compañeros de un instituto y una organización política, y decirles que hoy, gracias al presidente de México, López Obrador, el presidente electo de la República, vamos a iniciar con ellos el inicio de la cuarta transformación. Será el censo casa por casa en todo el sur del estado, rincón por rincón, para identificar a las personas más vulnerables y para llevar hasta su casa los programas sociales del presidente de la República. 25 programas y de manera inicial 8 programas que van a atender a los adultos mayores, a los jóvenes, a los estudiantes, a las personas con capacidades diferentes, a las madres solteras, a los campesinos y a otro tipo de sectores. Muchas gracias, amigas y amigos, y recuerden que juntos, ¿cómo dice? ¡Juntos! ¡Haremos historia! Muchas gracias. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Como cada año, el primer domingo de octubre se realizó la tradicional mojigalda. Estamos deteniendo ahorita.
organizadores de este evento tan bonito de la Mojiganga. Y pues bueno, ya se encuentra aquí la Mojiganga con todos nosotros, ya se encuentra aquí nuestro amigo el ingeniero Lino García Gama, nuestro presidente municipal. Aquí vamos a saludar a algunos amigos que ya están aquí bailando. Aquí nuestra amiga la profesora Lucía Hernández Hernández, que también está con nosotros. El profesor Pepe Zubillaga, nuestro amigo el quinto regidor. Y pues bueno, ya se ve la familia unida, la familia contenta. Cuidado con los niños, cuidado con los abuelitos. Mira nomás qué bonito. Y pues bueno, mandar un saludo también muy especial para todos nuestros amigos que se encuentran por allá en la Unión Americana, por allá en Estados Unidos, en diferentes partes de la República Mexicana también, para que por ahí, si tienen oportunidad de verlo en el Face del ingeniero Lino García Gama, o en diferentes Face donde la gente de ahorita se encuentra grabando también y directo. Así es que muchísimas gracias y qué bueno que están aquí. Todos los que participaron en este gran evento de tradición, lo que es la Mojiganga. Agradecer a las familias Laredo, a las familias Rodríguez, a las familias Orozco, a todas y todos los que participaron de verdad, abonándole la familia Ayón, abonándole a fortalecer y preservar nuestras tradiciones. Qué bonito que veo hasta niños muy pequeñitos, jóvenes, personas adultas participando en este evento. De veras, muchísimas gracias. Todos sabemos que la Mojiganga es una tradición, un festejo que se hace en honor a nuestra Madre Tierra, dándole gracias por todas esas bondades que nos brinda. De veras, muchísimas gracias. Les invitamos a todas y todos a que sigan disfrutando de este evento, de este gran evento que es meramente familiar. De veras, muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan muy bonita tarde y vamos a seguir disfrutando de este bonito evento. Muchas gracias. ¡Otra más! ¡Ay, qué bonito!
Hola, ¿nos pueden decir de qué escuela son? Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAP Tejupilco. Está ubicada en el Rincón de Aguirre. Nosotros estamos realizando un proyecto comunitario que es parte de una materia llamada Formación Humana y Compromiso Social. Aquí el profesor Venancio Arce nos pidió hacer un proyecto en beneficio de la sociedad, el cual nosotros escogimos el acopio de despensas y vestimenta. Bueno, nuestro proyecto está apoyando a la comunidad del Sillán de la Laguna, que es una comunidad que se encuentra de escasos recursos y por el momento nos enteramos que está pasando por una situación difícil en la que la tormenta arrasó con algunos de sus bienes y con mayor razón estamos apoyando a esta comunidad. Y nosotros estamos realizando un centro de acopio aquí cerca del kiosco municipal. Estamos aquí de lunes a jueves, del 8 al 11, con un horario de 3 a 7 p.m. de la tarde. Quien guste ayudarnos a recolectar las despensas, estaremos recibiendo artículos no perecederos, como sábanas, cobijas, alimentos básicos, como el atún enlatado, bolsas de arroz, lentejas, artículos de higiene personal, como cepillos de dientes, toallas femeninas y artículos para el hogar, también la vestimenta, quien tenga ropa que ya no ocupe, si gusta traerlo, nosotros estaremos recibiendo agradablemente. También, por ejemplo, ¿a ustedes dónde los pueden localizar para estarles dando los apoyos? En la misma universidad pueden asistir ahí y pasar a control escolar, preguntar por el salón de tercer semestre de la licenciatura de administración y con mucho gusto nosotros los recibiremos y estaremos agradecidos con ustedes. Entonces van a estar desde hoy hasta el día 11, ¿no? Sí, de 3 a 7. Ajá, y estaremos recibiendo todo su apoyo. Se realizó votación para la renovación de la dirigencia del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, favoreciendo hasta el momento la planilla base magistral que encabeza José Manuel Uribe Navarrete. Thank you.
Primeramente, para agradecer a los miles de compañeros que el día de hoy, 7 de octubre, de manera responsable, respetuosa y entusiasta, acudieron a los distintos centros de votación de las 13 regiones sindicales. Asimismo, reconozco el trabajo realizado por el órgano electoral independiente y de los compañeros que tuvieron la encomienda de ser funcionarios de casilla. A todos, mi agradecimiento por su tiempo, su trabajo y convicción de servicio. Como fuimos testigos, se dio una jornada democrática, plural, participativa y pacífica, donde 3 planillas contendimos por la dirigencia 2018-2021.
y con base a las actas publicadas en cada uno de los centros de votación, mismas que mis representantes me han hecho llegar, puedo informar que la tendencia le favorece a nuestra planilla base magisterial. He de señalar que en respeto al órgano electoral, esperaremos a que el mismo haga el pronunciamiento oficial de las cifras definitivas. Una vez que haya sido debidamente calificada y validada la elección, invitaré a mis compañeros Carmen García Zárate y Jorge Luis Sendejas Martínez a reunirnos para trabajar en la construcción de un sindicalismo que ponga en el centro de sus acciones la dignidad de los docentes. Concluyo mi intervención reiterando mi agradecimiento y mi compromiso con cada uno de los maestros y maestras que integran a la organización sindical. Muchísimas gracias y muy buenas noches. La línea Express Lechería Las Américas y estación de retorno oriente de Mexibus 2. Día de hoy hacemos entrega de esta estación de retorno oriente aquí en Tultitlán, en Lechería, que nos permite conectar al Mexibus, a la línea 2 del Mexibus, con el tren suburbano. Esto nos ayuda a alimentar estos dos sistemas, acercarle a los ciudadanos el acceso a los dos sistemas de transporte, al tren suburbano y a la línea 2 del Mexibus, y por supuesto también a disminuir los tiempos de traslado. Esta es la primera estación que conecta los dos sistemas, tanto el Mexibus como el tren suburbano, y nos permite agilizar los tiempos de traslado de los ciudadanos. Quiero saludar al maestro Guillermo Nevares Elizondo, director general de Desarrollo Ferroviario de la ST, muchas gracias por su presencia, y también a el señor Juan Sánchez Peláez, presidente de Transcomunicador Mexiquense. Juan, gracias por ese gran impulso que le ha dado a este importante servicio de transporte en el Estado de México. Y a todos los concesionarios y transportistas que nos acompañan el día de hoy, que son parte fundamental para que este sistema pueda caminar y pueda dar resultados a los ciudadanos. Saludo a los servidores públicos estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Hay dos temas muy importantes que quisiera yo resaltar primero que nada, y uno es el trabajo que estamos haciendo en el Estado de México para mejorar la movilidad y los sistemas de transporte, para darle un mejor servicio a los ciudadanos, disminuyendo los tiempos de traslado, para eficientar los procesos de traslado de una zona a otra, para tener un transporte seguro, eficiente, que le dé un buen servicio a los ciudadanos. Y aquí se reúnen dos partes importantes. Una es la estación, esta estación de retorno oriente, que une al Mexibus número 2 con el tren suburbano. Y la otra importante es que damos inicio a la línea express, que va a correr entre Tultitlán, Lechería,
hasta Ecatepec, Las Américas, para disminuir el tiempo de traslado entre estos dos municipios, pasando por Coacalco, y disminuir del tiempo que hoy en día se toma de 55 minutos en la línea 2 del Mexibús, se va a poder llevar a cabo en tan solo 30 minutos. Es decir, va a haber una reducción de tiempo de 20 minutos a través del servicio express que irá de aquí de Lechería hasta Las Américas en Ecatepec. Y algo importante además sumado a este servicio es que las unidades de transporte que están incorporándose al servicio express y que además estarán renovando las otras unidades del servicio tradicional, tienen la instalación de cámaras de videovigilancia, de botones de pánico, de sistemas de GPS y conexión al centro de mando, al C5, para que ante cualquier incidente podamos tener una respuesta mucho más inmediata y mejorar la seguridad en el transporte, que es una de los compromisos más importantes que tenemos con los ciudadanos. Quiero hacer un reconocimiento a los transportistas, a los concesionarios que están aquí presentes y que con gran voluntad y con ese ánimo de colaboración en conjunto se han puesto de acuerdo para seguir impulsando este gran proyecto, en particular la línea 2 del Mexibús, y hacer posible que este transporte sea un transporte más eficiente, más rápido, más seguro para los ciudadanos. Quiero reconocer de igual manera el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que la inversión para llevar a cabo esta estación de retorno oriente es una inversión federal de más de 70 millones de pesos que hace el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Fonadin para poder acercar a quienes utilizan el sistema de Mexibús con el sistema suburbano. Y de igual manera quiero reconocer al gobierno municipal, porque el gobierno municipal aportó el terreno para poder llevar a cabo esta estación en la que estamos el día de hoy. Parte del terreno lo aportó el gobierno municipal y eso nos permite pues trabajar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno para brindar un mayor servicio a los ciudadanos. Quisiera mencionar algunos datos de lo importante que es la movilidad que tenemos en el Estado de México y en particular en el Valle de México, y por supuesto pues es uno de los grandes retos mexiquenses del presente siglo. Sin dejar de reconocer los esfuerzos que concesionarios, conductores y autoridades llevamos a cabo para mejorar la calidad del transporte, el servicio ofrecido a millones de mexiquenses que diariamente lo utilizan para ir a sus trabajos, escuelas y lugares de reunión, es insuficiente para cumplir las expectativas de una red de movilidad moderna y eficiente. Aceptar esta realidad es necesario para que, con base en una política innovadora, en la que participemos usuarios, concesionarios y autoridades de los tres órdenes de gobierno, el transporte público del Estado se convierta en un sistema de movilidad integral, eficaz, limpio y seguro. Debido a la complejidad del Valle de México, caracterizado por una alta concentración poblacional y un crecimiento metropolitano acelerado, lograr esta transformación es uno de los grandes retos que tenemos. La encuesta Origen-Destino 2017, que se lleva a cabo en un esfuerzo en conjunto entre la UNAM, el INEGI y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, pone en perspectiva estos desafíos que tenemos. En la zona metropolitana del Valle de México se realizan más de 34 millones de viajes diarios, de los cuales 17 millones son efectuados por habitantes de los municipios conurbados del Estado de México o incluso del Estado de Hidalgo. De estos 17 millones de viajes, el 41%, equivalentes a 6.9 millones, se llevan a cabo en transporte público. El 82% de estos desplazamientos se llevan a cabo en autobuses, en camionetas y en micros colectivos. La gran cantidad de viajes, las distancias entre los centros habitacionales y de trabajo, el tráfico ocasionado por más de 3 millones de viajes diarios que se realizan en vehículos particulares y la falta de un esquema integral de tarifas hacen que el sistema de transporte sea
un sistema que requiere mejoras para brindar un mejor servicio a usuarios y, por supuesto, un mayor crecimiento a los concesionarios. Desde el inicio de la administración, nuestro compromiso ha sido dar a las familias mexiquenses oportunidades para mejorar su calidad de vida. Y en este propósito, la modernización del transporte es indispensable e inaplazable. Impulsamos una estrategia de movilidad integral que atiende simultáneamente los retos inmediatos y la implementación de soluciones futuras. Para resolver los desafíos actuales, nos concentramos en mejorar la seguridad en las unidades en base a una política de modernización que abarca todos los aspectos del servicio. Recientemente... el comentario semanal del señor Isaías Varela. Hola amigos de Mi Amable Tierra, hoy vamos a hablar de todos aquellos que indican al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque según no ha cumplido, no va a cumplir con lo que prometió en campaña. Y bueno, pues que no entendemos que el señor todavía no es presidente. Es presidente electo, pero todavía no toma las riendas de su mandato. Ya que entra el primero de diciembre, vamos a darle unos meses de trabajo para ver cómo actúa. Yo personalmente estoy seguro que va a cumplir con más del 80% de lo prometido. De lo más difícil. De lo más difícil. Ahorita que podemos criticar de buena manera o de mala manera, como ustedes quieran, pues es la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Pero no, el señor Obrador todavía no tiene las riendas del poder para que puedan empezar a cumplir con lo que prometió. Por lo que los invito a que los esperemos. Yo estoy seguro de que él va a cumplir. Espero ustedes confíen también, porque el señor está haciendo, desde ahorita se ve que lleva bien las cosas. Vamos para que ya tengan las riendas bien del poder para poder decir si está trabajando o no está trabajando. Pero tampoco el primero de diciembre va a estar ya modificando el país completo, ¿no? Se requiere un tiempecito, pues si el país está destrozado, no creo que está agarrando un país opulento. No, hay que entender que vivimos en un país difícil, con muchos problemas que se van a solucionar poco a poco. Hasta la próxima, amigos de Televidentes de Canal 28. Gracias por ver su noticiero local, los esperamos el próximo miércoles con más información.